Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Hoy es domingo, las 11:48 del día, día. Madre mía, ¿qué día es hoy? ¿Qué día? No lo sé. Día 14, domingo, 14 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el verano? ¿En verano vais de verano? Como decía la canción. Bueno, aquí me tenéis nuevamente en un vídeo Linuxero Debianero. Debian es Debian y, como digo siempre, a ti te encontré en la calle. Y bueno, realmente os voy a contar una... Un momento que me pica la nariz. Os voy a contar una cosita. A ver, vamos a minimizar por aquí. Una cosita que ya sabéis, suscribiros a mi canal, que tengo 8.730 seguidores, pero hasta que... Suscriptores, pero hasta que no tenga 10.000 no puedo hacer... vídeos de estos estilo stories de Instagram, pero en YouTube. He visto que otra gente sí lo tiene. Bueno, decía, ya llevo dos vídeos sobre Debian Buster, Debian 10, Genio Linux Buster, hace ayer fue con XFCE y con Mate. Hoy va a hacer un buen día y va a hacer con Cinnamon, como estáis viendo. Realmente no son video review, son video opinión, recuerdos, anécdotas, etcétera. ¿Por qué? Porque Debian ya la ha enseñado en XFCE y en Mate. Entonces, realmente lo que cambia es el escritorio, ¿no? En este caso, Cinnamon. Así que hacer un vídeo de media hora, de 20 minutos, de 40 minutos, que se me va la pinza algunas veces, y contar cosas sobre la misma Debian, pues también hay que tener un poco de imaginación. Por eso digo que no son video review. Así que si esperas una video review, una video revisión, ya puedes apagar y buscar una video revisión. Porque esto no va a ser. En el vídeo de ayer de XFCE se llamaba ¿Dices tú de Debian 10 Buster con XFCE? Video opinión, por eso lo pongo entre paréntesis para recalcar que no es una video revisión. En el de Mate se llamaba ¿Dices tú de Debian 10 Buster con Mate? Video opinión. ¿A que no adivináis cómo se va a llamar este vídeo? Os voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4... 5. Efectivamente, habéis adivinado, se va a llamar ¿Dices tú de Debian 10 Buster con Cinnamon? Video opinión. Y es que no adivináis cómo se llamará el de Genome, que será el último de la serie. Exactamente igual, lo único que cambiará será Genome. Por decir, los demás escritores por Genome. Y bueno, Cinnamon. Aquí tenéis Cinnamon en su versión. Ya sabéis que Debian Buster es la rama estable de Debian. Y bueno, que no mete lo último de lo último. Esto ya lo sabemos todo el mundo. Se ha repetido hasta el infinito y más allá. ¿Y dónde está aquí la... ¿dónde está, Leñe? No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está la versión del sistema y todo eso aquí en Cinnamon, que no lo veo? Aquí está, información del sistema. 388. 388 y Cinnamon va por 410, puede ser 4010, puede ser, bueno, yo creo que sí, más o menos. ¿Qué tiene de especial Debian Buster 10 Cinnamon para que te quedes en Debian Buster Cinnamon y no uses, por ejemplo, Linux Mint Debian Edition, que está basada en Debian estable? La podéis encontrar en su página web. Vamos a ver por aquí, linuxmint.com. Estamos esperando ya la 19.2, chicos de Mint, a ver si de eso. Bueno, aquí tenéis LMDE, Linux Mint Debian Edition, la versión 3. ¿Qué tiene por qué debería elegir Debian Buster y no Linux Mint Debian Edition 3 Cindy Lauper? ¿Por qué? Pues son gustos personales. Esto es un... Este Linux Mint Debian Edition Cinnamon, pues es el base Debian estable y con el Cinnamon personalizado y a la última, o casi a la última, porque todavía no ha actualizado Linux Mint en sus repositorios el Cinnamon. Sí, sin embargo, si vas a otras distros como Arch, sí está actualizado. Supongo yo que ya lanzarán el último Cinnamon, los chicos de Cinnamon, cuando lancen 19.2,
¿Por qué entonces elegir Linux Mint, Debian Edition, Cinnamon o Linux Mint normal y corriente Cinnamon, la basada en Ubuntu? ¿O por qué elegir Debian Buster 10 con Cinnamon? Pues cosas, asuntos personales. Cinnamon es Cinnamon. A ti te encontré en la calle también. Y bueno, y quien mejor hace Cinnamon es los chicos de Linux Mint, que son los inventores reales de Cinnamon. Debian es Debian. Debian estable. Es que realmente son gustos personales. Es decir, no vas a notar diferencia prácticamente entre una Linux Mint Debian Edition y una Debian Buster, Debian 10 Buster. Más allá de la personalización propia de los chicos de Mint, algunos paquetitos propios también y ya está. Si quieres Debian, si te gusta Debian, lo más lógico es que uses Debian pura, Debian original. Si te gusta el escritorio de Deeping, lo más lógico es que uses Deeping. Sí, otras distros integran el escritorio de Deeping como Arch, como Fedora, etcétera, ¿no? Pero lo más lógico es que vayas a la fuente, ¿no? Como Neo, en Matrix, tenía que ir a la fuente. Entonces, lo más lógico es que uses, si te gusta Pantheon, lo más lógico es que vayas a Elementary OS. Si te gusta la Cruz Campo, a mí también me gusta. Ojo, cuidado, no es porque hablar malamente de la Cruz Campo. Que en fin, que ya me entendéis, ¿no? Que deberíamos usar los escritorios que nos gusten y las distros inventores de esos escritorios que por normalidad o por norma general, mejor dicho, Sonos es una marca de altavoces, son quien los tiene mejor cuidados. Que queréis estar un poco más a la última, podéis elegir Linux Mint normal y corriente, la basada en Ubuntu. Esta, ¿no? Que yo también la tengo en mi equipo grande, en mi otro equipo. Y bueno, pues está base Ubuntu, LTS 18.04 y bueno. Pero aquí estamos en ahora mismo estamos en Buster, en Debian. ¿Por qué elegir Debian? Te tiene que gustar Debian. Para elegirla. Es lo mismo que dice, ¿por qué elegir OpenSUSE o Fedora? ¿Por qué? Pues simplemente tiene que gustar OpenSUSE, te tiene que gustar Fedora. Cada distro tiene sus particularidades y su historia y tiene su enfoque, ¿no? Debian estable, aquí vamos a hablar de la rama estable, pues es como es y no va a cambiar por nosotros, no va a cambiar por nadie. Y si tú entiendes de Linux, antes de meterte en Debian estable, sabes lo que es en Debian estable, o antes de meterte en Chaos, sabes lo que hay en Chaos, ¿no? Pues exactamente, es todo igual, es todo lo mismo. Te tiene que gustar Debian, ya sea cómo trabaja, su filosofía de actualizaciones, de paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de usarla, la forma de dirigirla, la forma en que toma los nombres por la saga Toy Story, pues también es curiosa, ¿no? Me gusta más que lo que hace Ubuntu, cuando son nombres muy raros que es imposible de recordar muchos, pero bueno. Y bueno, pues Debian ya os la he enseñado en los anteriores vídeos. Realmente aquí lo que tendríamos que ver, por cierto, este fondo de pantalla es de Jesse, de Debian Jesse. Creo que era la 9, la 8, no lo recuerdo. Bueno, Debian Jesse. Y creo que viene en la colección de fondos de pantalla. Bueno, Debian 10 Buster con Cinnamon 3.8.8, ya hemos visto. Y aquí tenemos la configuración propia del sistema de Cinnamon, que es uno de los escritorios, diría yo, más amigables de cara al público en general. Es que esta distro es mejor para los que vienen de MacOS. Esta distro es mejor para los que vienen de Windows. Esta distro es mejor para los que vienen de coger melocotón en Murcia. A ver si me entendéis, ¿no? Sí, Cinnamon se puede asemejar un poquito, digamos, a Windows XP, a Microsoft, como dice mi amiga Carla, Microsoft en Windows. Un saludo, Carla, que sé que ve los vídeos. A ver si grabamos otra cosita por ahí. Que bueno, que se puede asemejar a Windows XP. Fijaros, ahora que lo he puesto así a lo largo,
Fijaros que ahora me parece al panel de plasma, al de iconos, no al tipo árbol, ¿no? Y otra cosa que me estoy acostumbrado a modo oscuro, en Art Dark, ya sabéis que Debian Cinnamon no viene así, viene muy fea. Más fea que pegarle a un padre en Sevilla en agosto en pleno rastrojo a las 5 de la tarde con un calcetín sudado. Más feo que eso no puede haber nada en el mundo, ¿no? Pues Debian Vanilla, Debian Cinnamon, Debian XFC, Debian Mate, Vanilla, es decir, original viene como los escritorios originales. Feo, 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 no, lo siguiente. Entonces yo le instalo el tema Arc, que viene en repositorio, le instalo el tema Papyrus de Iconos, que viene en repositorios, y ya está. Y se lo cambiamos aquí, y no hay mayor tipo de problema, ¿no? Aquí elegimos Arc, Ardar en mi caso. Aquí elegimos Papyrus Dark en mi caso. ¡Uy, los iconos Faenza! ¡Madre mía, cuánto tiempo! Los iconos Tango. Yo era un enamorado de los iconos Tango, allá cuando yo tenía flequillo. ¡Qué maravilla! Y el tema de el tema GTK, tema controles, pues Art Dark, y el tema de escritorio he elegido el Adapta Nocco, que es de los que tengo por aquí. Aunque podía elegir este también, Art Dark, ¿no? Que se ve un poquito mejor. Se ve un poquito mejor también. Pues vamos a cambiar a Art Dark y así lo tenemos todo ya en sintonía. ¿Qué por qué? Que se me va la cabeza, ¿Qué por qué elegir Debian con Cinnamon? Si te gusta Cinnamon, si te gusta Debian, y como decía antes, Cinnamon es un escritorio muy indicado, muy propio para todo tipo de gente. Desde Cinnamon puedes hacer prácticamente cualquier cosa, igual, lo mismo que de Plasma, lo mismo que de XFCE, lo mismo que de Mate. Y puedes configurar tu sistema. Ojo que no he bebido, que estoy bebiendo agua solamente, pero es que yo soy así. Que puedes configurar tu sistema como quieras, a la hora que quieras, el día que quieras, inclusive aunque sea fiesta. Aunque sea fiesta, pues a las 4 de la mañana. Fijaros que yo otro día me saqué una cuenta en un sitio que no voy a mencionar y me la saqué a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque me levanté al servicio, no podía ya aguantar más. Ya sabéis, cuando estás durmiendo y te dan ganas de ir al servicio, al excusado, al waterclaw. Y por no levantarte, porque tienes mucho sueño, empiezo a dar vuelta a la cama hasta que ya no puedo más, tengo que levantarme, ¿no? Como no tienes ninguna botella al lado, no, qué guarro, ¿no? Pues te levantas y ya que venía al servicio, aproveché y me saqué una cuenta. ¿Qué cuenta te puedes sacar a las 4 de la mañana? Ahí lo dejo. No, y no es lo que estáis pensando, ¿eh? Es algo normal y corriente. Bueno, pues aquí seguimos, que se me va el tema. No estamos hablando de eso, estamos hablando de Debian. Pues Cinnamon, es un puedes configurar prácticamente todo. Aquí en Cinnamon, ya veis, preferencias, la sesión de preferencias de hardware, de administración, de apariencia. Pues realmente muy completo y... ¿Qué queréis que os diga? Cinnamon es un escritorio que mola mazo, como cantaba Camilo VI. Y bueno, y Debian es Debian. La todopoderosa Debian. Debian puedes usarla más libre, menos libre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que estamos aquí, vamos a ver si hay actualizaciones. Sudo apt update. Yo uso apt, no apt-get. La gente, ¡ay, apt! Apt es la evolución de apt-get, ¿no? Entonces, ¿por qué usar apt-get? Si ya existe, si ya se ha mejorado ya solamente apt, pues usemos apt todo el mundo y ya está. Sudo apt update, metemos nuestra contraseña, si tenemos sudo activado aquí en Debian, y ahora hacemos un sudo apt upgrade. Como Debian, esta Debian es la rama estable, pues no va a encontrar muchas actualizaciones, no es una ARS, es decir, que prácticamente a diario hay actualizaciones, aquí no, ¿no? Y ya está, pues fijaros, ahí estamos muy bien. Vamos a tirarle un htop. Ojo que llevo con Debian encendido bastante rato. Es decir, que ya he abierto o cerrado cosas. Tengo Firefox, Simple Screen Recorder, así que vais a ver un poquito de memoria. Aquí lo tenéis, ¿no? 1,86, tampoco es que sea mucho, de RAM. Y bueno, pues el equipo este modesto que yo tengo, el Lenovo, que ya os enseñé en el vídeo anterior, pues... tampoco está mal, ¿no? ¿Y qué más decir? Pues bueno, no sé, Cinnamon, ya conocéis Cinnamon, ya conocéis Debian estable, y realmente más no puedo decir de Debian, porque ya
la hemos visto en los diferentes vídeos anteriores. Simplemente ahora estamos viendo escritores diferentes. ¿Por qué haces 4 vídeos de Debian Buster solamente cambiando el escritorio? Pues porque me gusta. Y yo soy así. Así seguiré, nunca cambiaré. Bueno, y aquí lo tenéis. ¿Qué os puedo decir de Debian? Que me gusta Debian. Me gusta Debian, me gusta Linux, me gustas tú. Y entraba mano chao. Y bueno, pues nada más. Esta es Debian 10 Buster con Cinnamon 3.8.8 y kernel 4.19.0.5. Y va muy bien, va muy bonita, me gusta. Ya sabéis que si os hace falta repositorios y no sabéis a quién acudir, podéis mirarlo en mi blog, Samurejo Geek. Está, fijaros que en la cabecera, los 3 últimos artículos de Debian. Pues podéis buscar el post este que pone mis repositorios de software en Debian 10 Buster y algo más. Y aquí los tengo y los ponéis en vuestro sourcerly. Y aquí podéis cambiar, por ejemplo, .es, que sería España, por el que queráis, o si estáis en España, dejarlo ahí y ya está. Otra cosa, bueno, fijaros que aquí tengo la captura de Debian Buster con Genome, ya no hace falta que haga revisión. Aquí lo tenéis. No, algo haré, hablaré también un poquito del tema, de por qué Genome ya no me agarra como antes, ¿no? Ahora me gusta, estoy por decir que prefiero XFCE, ratoncito Pérez, lo prefiero antes que Genome. Y habiendo sido yo genomero de toda la vida de corazón, ¡ay, genomero! ¿Por qué abandono? Bueno, y ya está. Debian es Debian. Debian 10 Buster, GNU Linux, rama estable de Debian, una auténtica maravilla para la gente que le guste Debian. Y en definitiva, en definitiva que el mundo de Linux, de GNU Linux, es inmenso. Si entráis aquí, esto es un termómetro para medir más o menos las visitas que tiene cada distribución. La web es feísima, horrenda, fea, no, lo siguiente, pero es un termómetro pues para ver lo que se mueve por aquí. Y aquí tenéis en el primer lugar MX Linux, que lleva la tira. ¿Os acordáis cuando Ubuntu estaba ahí, el número uno, y no bajaba? Sí, tiró años y años, y luego llegó Linux Mint y la quitó, y le quitó el primer puesto, se tiró años y años, pero ahora está MX Linux. Le debo una revisión, de hecho me la he bajado. Le debo una revisión a MX Linux, basada en Debian estable, con XFCE muy retocado, personalizado. Y bueno, y Manjaro la segunda, grandísimo Manjaro, y Mint la tercera, Elementary OS la cuarta, por encima de Ubuntu y de Debian. Ojo, cuidado, que aquí está la cosa caliente. Y nada más, chicos y chicas, me niego a decir todes, lo siento. Así que adiós a todos. Chicos y chicas, un saludo, buen domingo. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, Debian 10 Buster con Cinnamon, tu distro de confianza para cualquier día de la semana, del mes y del año. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos. Chao.